Hola a todos, mi nombre es Hugo Sosa y esto es Cupea. Y hoy vamos a ver un video de frases argentinas y del mundo. ¿Saben por qué a los mendigos se les dice croto? ¿Por qué decimos agarrate Catalina cuando se nos viene algo medio bravo encima? ¿O por qué poner los cuernos significa ser infiel? U otra frase que no guarda relación con su significado literal. Si la respuesta es no, te invito a que te quedes a ver este video. Y si es así, igual quedate porque viste que yo le pongo una buena onda. Quedate. Antes de arrancar con las frases, quiero aclarar que todas ellas, o casi todas ellas, tienen varios orígenes posibles y bastante indefinidos porque son como de transmisión oral. Y depende de dónde lo leas o de quién lo escuches, vas a escuchar o leer distintas versiones. En este video en particular, elegí las versiones que me parecieron como las más creíbles, las más razonables o las que a mí particularmente me gustaban más por algún motivo personal o lo que fuera. Pero si alguna se la saben distinta y la quieren compartir, bueno, la ponen en los comentarios y todo bien. Así que bueno, arrancamos con el video. ¡Poner los cuernos! Esta frase tiene su origen en el derecho de pernada, o prima nocte, o dicho en español, primera noche, que es ese que vemos en Corazón Valiente y que termina desatando todo el conflicto de la película. Es una práctica antiquísima y bastante deleznable que daba derechos sexuales al señor feudal sobre las plebeyas y mujeres recién casadas que estuvieran en sus tierras. O sea que el conde, señor o caudillo de tu región se iba a acostar con tu señora en la noche de bodas, en vez de vos. Algo bastante raro si lo comparamos con nuestras costumbres actuales. Ana Marvas. Antes de acostarse con la novia, el caballero feudal colgaba en la puerta una cornamenta de ciervo para advertir que nadie entrara ni lo molestara. So pena de ser decapitado por haber interrumpido el goce de tremendo caballero. Y el horror de la campesina que prácticamente estaba siendo violada, claro. Ana, ¿o sí? Mientras tanto, el marido llamaría a sus vecinos para mostrarles con orgullo que el señor feudal de turno le estaba haciendo el honor de acostarse con su mujer ahí. La prueba, la coronamenta en la puerta de mi casa. Che, esto yo lo digo porque lo leí ahí en la internet y todo, pero la verdad es que para mí suena muy poco creíble. En Corazón Valiente se arma tremenda revolución por este de prima nocte. La verdad es que me cuesta mucho imaginarme ahí al chabón todo contento porque el otro le está culiando a una mujer en la noche de bodas. Es raro. ¿Sabes quién se la culió a mi germo antes que yo, boludo? Te cae de culo como te cuente, ¿eh? Eduardo el Sanquilargo. Sí, el rey de Inglaterra. Posta, posta. Así como la vela Lili, lo tuvo toda la noche. No, sí, aparte, ¿sabes cómo era Lili? Demandante toda la noche. O sea, habrán salido como a las 12 del mediodía el otro día, sacó la cornamenta. ¿Viste? No, si la Lili es gauchita, es gauchita. Si este tema les interesa mucho, les sugiero que lo estudien, porque hay quienes dicen que se extiende hasta la actualidad. Hasta que las velas no ardan. Hace algunas décadas, no era tan común tener dinero suficiente como para comprar un reloj. Y muchas casas ni siquiera tenían electricidad. Por eso, cuando una persona necesitaba medir el tiempo y a la vez necesitaba crear una situación romántica, se podían utilizar velas. Y matar dos pájaros de un tiro, claro. En muchos prostíbulos, la madama, la señora que administra el lugar, le daba al cliente una o más velas dependiendo el monto de dinero que este cliente había pagado. Cuando las velas terminaban de arder, eso significaba que el turno había concluido. Por lo tanto, se supone que esta gente había estado haciendo el amor hasta que las velas no ardan. O sea, hasta que se apagaban. Por eso utilizamos esta frase cuando se ha estado de fiesta toda la noche o se ha estirado al máximo posible una situación placentera. En mi caso sería comer helado toda la noche en verano y chocolate en invierno. ¡Viva la Pepa! Contrario a lo que pudiera creerse, Viva la Pepa no es el festejo de un buscador de oro. Pepa, Pepita, Pepa, Pepita. Sino el que utilizaban los liberales españoles en adhesión a la Constitución de Cádiz. Estamos en esta fecha. El Imperio Español estaba ocupado por Napoleón Bonaparte y su Imperio Francés. ¿Qué onda? Que todo mal si vivís ahí en España y apoyás la Constitución de Cádiz, porque Napoleón es el que manda, ¿no? La Constitución de Cádiz. Entonces, como para dar un mensaje en código a otros liberales españoles y que los franchutes no se den cuenta, estos se decían ¡Viva la Pepa! Porque a los José se les dice Pepe. Y porque la festividad de San José
Se celebró el mismo día que la adhesión de los liberales a la Constitución de Cádiz. O sea, un código súper intrincado que los franceses nunca podían entender. ¡Viva la Pepa! ¡Viva la Pepa! Che, François, ¿vos la conocés a esta Pepa? ¡Viva la Pepa! Sí, la nombran tanto. ¿Tenés idea quién es? Mirá, la verdad que no estoy tan seguro, pero vamos a buscarla porque me parece que es un Instagramer, ¿no? Quiero mentirte, me parece. Y ustedes me van a decir, pero Hugo, ¿por qué un soldado francés del 1800 habla igual que un argentino del 2018? Y la respuesta es por la misma razón que los picapiedras festejaban la Navidad. O por la misma razón que todos esos elefantes entran en ese barquito tan chiquitito. Pero además de todo esto, en la actualidad el significado está totalmente desvirtuado. Y claro, estaba tan encriptado que lo más lógico que pase es que nadie entienda lo que está diciendo. Y en Argentina se utiliza para decir piedra libre o vale todo. Por ejemplo, la política argentina es un viva la Pepa. Ahí está, perfecto, facilísimo. Atar los bártulos o juntar los bártulos. Esta frase alude a Bártulo de Sasso Ferrato. Alto el hombre, diría el chabón. Juriconsulto de la Edad Media y profesor de Derecho en Pisa, Padua y Bolonia. Bolonia, como Polonia y Bolivia. O como me gusta decirlo a mí, un nerd de la antigüedad. Bártulo escribió unas obras contenidas en 13 tomos que sirvieron para educar gente durante 300 años. Un adelantado de la educación a distancia y post-mortem también. ¿Por qué? No creo que haya vivido 300 años. Los 13 volúmenes del señor este eran un grupo bastante grande e incómodo de hojas sueltas en realidad. Supongo que todavía no se había inventado la encuadernación o este Bártulo era una especie de super troll que se burló de la gente por 300 años después de haberse muerto. Pero lo más seguro es que no se hubiera inventado la encuadernación. La cosa es que los estudiantes que accedían a estas obras, cada vez que las utilizaban, tenían que desatar todos los papeles, utilizarlos, después ordenarlos nuevamente y volver a atarlos. Y claro que se les hacía bastante tedioso porque esas hojas, andás a ver, la numeración está ahí en latín, en una cosa rara. Por eso la expresión alude a la tediosa tarea de tener que poner en orden tus cosas, de juntar tus pertenencias e incluso mudarse. Solo que ellos ordenaban objetos de transmisión del conocimiento y nosotros objetos de superficialidad y capitalismo innecesario. Recalculando. Eso último bórrelo, exagero, no me hagan caso. ¡Agárrate, Catalina! Esta frase tiene un origen muy divertido y está bien acá cerquita mío, en el barrio de San Telmo, en la zona sur de Buenos Aires. Pero como estoy experimentando un poco con otras redes sociales y el marketing y esas cosas, si quieres saber el significado de esta frase vas a tener que seguirme en mi Instagram, porque esa parte del video solo la voy a subir ahí, en exclusivo. Así que bueno, nos vemos allá, con las historias y todo eso, está buenísimo, seguime. No te vas a arrepentir. Tampoco me vas a poder alcanzar. ¡Sos un croto! Lo de croto viene de José Camilo Croto. Así se llama el chavo. Que en esta fecha fue elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y durante su gobierno se sancionó este decreto. Que autorizaba y permitía a los peones rurales viajar gratuitamente en los trenes de carga. Pues estos peones se movilizan de ciudad a ciudad, de cosecha en cosecha, ofreciendo su mano de obra. A estos sujetos comenzó a llamárseles crotos, en honor al gobernador que había promulgado la ley. Dado que los peones rurales visten ropas humildes debido a la escasa paga que reciben, y dado que las personas somos muy prejuiciosas, rápidamente el mote de crotos pasó de los peones rurales a las personas sin hogar, mal vestidas o cuya apariencia denota la indigencia. Trabajadores, indigentes, trabajadores, indigentes, trabajadores. Ni gente. ¿En el pasado la gente era más mierda o solo la impresión que tengo yo? Finalmente, el nombre de José Camilo Croto, ese gobernador de Buenos Aires del que casi nadie se acuerda, pasó a la posteridad para referirse a una persona indigente, pobre o sin dinero. Ustedes dirán, pero Hugo, ¿cuál es la moraleja en esta historia? Y la verdad que no tengo la menor idea, gente. Pero si les parece, lo discutimos en los comentarios, intercambiamos opiniones porque a mí también me gusta aprender cosas nuevas. Y hablando de cosas nuevas, estoy planeando un video con insultos típicos. Y para eso quiero que vos, que me estás mirando ahora mismo, me grabes un audio o un video con tu celular y me lo envíes al contacto que dejo abajo en la descripción. Con el insulto típico que utilizan en tu barrio, pueblo, en tu ciudad, en tu grupo de amigues, lo que vos quieras. Y no importa de qué lugar seas, porque en realidad yo quiero tener insultos de la mayor cantidad de lugares posibles. Así que espero con muchas, muchas ganas tu colaboración para este nuevo video que estoy planeando, que creo que va a ser muy divertido. Aunque probablemente sea una gran falta de respeto, porque un video todo de insultos. Dios mío, me estoy yendo al infierno.
Y si llegaste hasta acá, es obvio que le vas a dar me gusta a este video, lo vas a compartir en tus redes sociales porque sos un capo, o porque sos una grosa, o porque sos lo que vos quieras hacer. A mí me da igual. Y nos vemos en la próxima nerdeada. Y por último, pero no menos importante, les recuerdo que el canal acepta donaciones. No hace falta que se pongan así a derrochar dinero como que fuera el Imperio Español. Por ejemplo, pueden donarme 15 o 20 pesos por Mercado Pago. Más o menos lo que salía un alto guiso hace unos años. Con 15 pesos me hago alto guiso. Y lo mismo me pueden donar por PayPal o Patreon, que suenan re gringo, pero son unas plataformas de donaciones digitales recopadas.